que está pasando aquí, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué está haciendo allá abajo, compadre? Usted no está viendo que yo estoy trabajando, compadre. ¿Qué trabajo y ni qué trabajo? Venga, para que suba las maracas para formar el joropeo. Bueno, si es así, ya voy para allá arriba, compadre. Véngase, ya. Compadre, véngase, véngase. Espérese ahí, compadre. Allá voy. Aquí estoy, compadre. Venga, compadre, vamos a más joropeo, vamos a ver. Afine, compadre, afine, afine, afine. Afine ahí, compadre. Afine, afine, afine. Afine ese cuatro. ¡Ole! ¿Dónde va por ahí, comadre? Voy a lavar estos trapitos, compadre. ¿Y no va a echar una bailadita con nosotros, comadre? Mire, compadre, yo ahorita no estoy de fiesta, o yo estoy de trabajo. Ah, bueno, entonces usted se lo pierde, comadre. No, compadre, mire, yo soy una mujer muy trabajadora, mire. Yo lavo la ropa, llevo a los muchachos al colegio, hago los oficios de la casa, los llevo para el deporte. No, compadre, ahorita no, yo me voy. Ah, bueno, usted se lo pierde. Vamos, compadre, vamos a seguir. ¡Ay! ¡Qué trabajo, ni qué trabajo! ¡Yo voy a bailar, compadre! ¡Venga, comadre! ¡Upa! ¡Qué bueno, comadre! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, compadre! ¡Estoy cansada! ¡Sí, comadre! ¡Ay, mire! ¿Usted no ha visto la ollita con mi trapito? ¿Usted tenía una ollita? ¡Ay, sí, mi trapito, compadre! ¿Dónde está la ollita? ¡Ay! ¡Mire, compadre, pero! ¡Mi trapito! ¡Ah, comadre! Mire. Lo tenía el compadre escondido. Le quería echar una broma, comadre. No, no, ¡mire! Fue el compadre. ¿Y qué es lo que están celebrando ustedes aquí? Aquí estamos en contraste, comadre. ¿Qué están celebrando? Ah, estamos aquí empezando lo que es el 7º Festival Internacional de Teatro de Muñecos. ¡Ay, qué bueno! ¡El 7º Festival de Teatro de Muñecos! Sí, comadre. ¡Ay, sí! Mire, yo me enteré y yo voy a llevar a mis muchachos, compadre, porque, mire, hay muchos espectáculos y gratis, compadre. ¡Ah, es gratis! Sí. ¿Y cuándo empieza, comadre? Empieza el 16, compadre. Entonces vámonos, comadre. Vamos, vamos a celebrar. Vamos tocando. ¡Vamos! ¡Súpale! ¡Al Festival de Títeres, comadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Ey! ¡Bravísimo! ¡Rayos y centellas! ¡Dios mío! Esta estampa criolla hoy en nuestra revista Contrastes. ¡Qué hermoso! Porque hoy vamos a hablar de este 7º Festival Internacional de Teatro y Muñecos FICTEN 2013. Evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Centro Nacional de Teatro. Conocimiento, intercambio de saberes. ¡Qué hermoso! Y yo quiero entonces dar un aplauso también para esos rayos y centellas, para esa estampa criolla, y aprovechar también de presentarle a nuestros invitados. Quiero saludar a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros siempre aquí con nosotros, sintiendo la cultura, trabajando por nuestra tierra. También nos acompaña Fernanda Guillet y Elaine Méndez. Tenemos también a unos personajes muy interesantes que hoy van a estar con nosotros, y lo prometido es deuda. Hoy está en nuestros estudios Simón Rodríguez. Yo quiero, antes de saludar a Simón y hablar de todo este trabajo, quiero saludar a Alfredo y que nos cuente de este festival. Ya rayos y centellas y esos personajes también tan criollos nos anunciaban la fecha y el momento de este encuentro del saber. Bueno, el día de mañana, a partir de mañana 16 hasta el 21, tenemos este 7º Festival de Títeres y Muñecos, que en esta oportunidad va a estar en Distrito Capital, Vargas y Miranda, con una participación de 35 agrupaciones nacionales y 6 agrupaciones internacionales, todos de la mejor calidad, con diferentes técnicas de títeres y muñecos.
Bueno, ya pudieron ver un poco una de las técnicas, después con Tuqueque van a ver otras técnicas. Y además también van a haber talleres en el fin de semana en espacios, por ejemplo, como el Teresa Carreño. Y bueno, invitamos a todos y a todas para mañana la inauguración a las 6 de la tarde en la Sala Ríos Reina. Qué bueno. Y también tenemos una promoción especial en el Teatro Teresa Carreño, en las afueras del Teatro Teresa Carreño, para el Día del Niño, donde van a haber una programación todo el día de títeres, casi como un maratón de títeres. Qué bueno. La programación está en espacios urbanos, tenemos en dos complejos urbanísticos, uno en el estado Vargas y otro en el estado Miranda, donde van a estar. El festival va hasta las comunidades para mostrarse allí. Y además de la Plaza Armando Reverón, y tenemos también, bueno, el Circuito Teatro de Caracas, porque esta es una alianza que tiene el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, también con la Alcaldía de Caracas, claro, y el Gobierno del Distrito Capital. Tenemos salas como la Sala Rajatabla, Sala Alternativo, Teatro San Martín, Teatro Principal, Teatro Cristo Rey, Teatro San Martín, Teatro Cristo... José Félix, no, bueno, Teatro Katia. Bueno, como ves, entonces están entre el Circuito de Teatro de Caracas y en espacios públicos donde va a estar el festival. Bueno, saludamos a Fernanda también para que ella converse con nosotros. Rayos y Centellas, que es la estampa criolla que nosotros podíamos ver. Qué interesante poder llevar también nuestras historias, nuestro gentilicio, la forma de comunicarnos con los instrumentos musicales, sobre todo con el cuatro y las maracas, y comunicarle así a los niños y niñas y sobre todo a los adultos de qué está hecha Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este trabajo con Rayos y Centellas? Bueno, Rayos y Centellas es un grupo que tenemos 38 años, es un grupo familiar que ha ido creciendo con tres generaciones, y siempre nos hemos caracterizado por trabajar con la música en vivo, la música venezolana, diferentes técnicas de títeres. Somos más tradicionales, trabajamos con el títere de guante, bueno, títere de varilla, también trabajamos el moper. Y bueno, lo interesante es que como casi todos los grupos de títeres, que son generaciones de familias que van creciendo, nosotros de hace 38 años, fundado por mi padre y mi mamá, y entonces de ahí seguimos nosotros y ahora están mis hijos. Qué bello, qué herencia tan bella, ¿no? Poder heredar arte de los padres y nosotros seguirlo difundiendo. Yo quiero saludar a Simón Rodríguez, a nuestros amigos que están también, este patriota, joven patriota de nuestra tierra, que hoy nos acompaña. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenida también Elaine Méndez. Ah, sí. ¿Cómo está Simón? Bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Sí, más niños van al Festival de Muñecos. Más oportunidad de hacer república. Para hacer república hay que formar republicanos. Sí, y lo tenemos que hacer con los títeres, jugando, estudiando. Estudiar no quiere decir hacer cosas fastidiosas. ¡Claro que no! Estudiar es maravilloso. ¡Claro que sí! Y usted, señor patriota, ¿qué lo trae por aquí? Maestro, buenos días. Mire, a mí me atrapó una máquina del tiempo. ¿Y sabe qué? Yo he viajado por muchas épocas. He ido a la época de la colonia, al encuentro de dos mundos. He ido al 19 de abril, al 5 de julio. He pasado por muchas épocas. Estuve en Quito y todo eso lo van a poder saber, ¿sabe dónde? En el FITEN. Sí, los esperamos a partir de mañana en el Teatro Teresa Carreño. ¿Qué le parece, maestro? Bueno, me parece maravilloso. Más oportunidad de aprender. Además, recuerde usted, recuérdelo bien, los bienhechores de la humanidad no nacen cuando ven la luz, sino cuando empiezan a alumbrar con luz propia. Llévese usted esta nota y entréguela a los niños. Sí, porque estoy formando el ejército de mi general Bolívar, y todos esos niños a partir de mañana van a ser mi gran ejército para luchar por nuestra independencia. ¿Qué le parece, maestro? Claro, y qué mejor manera que luchar si no es estudiando, cantando, disfrutando, siendo niños, siendo curiosos. La curiosidad y el trabajo por satisfacerla. Agáchate, niña. Agáchate. Voy. La curiosidad por satisfacerla y el trabajo, claro, nos darán la luz para iluminar todo este continente.
Simón, ¿sabes qué me sorprende? También lo bien vestido que estás, esos zapatos. Ah, ese me lo regalaron, me lo regalaron. Yo soy un hombre muy humilde. Estos zapaticos tan hermosos, muy bien combinados con tu chaqueta. Siempre la elegancia, pero la elegancia por dentro y por fuera, ¿no? Sí, bueno, en realidad, este traje me lo regalaron porque yo soy un hombre humilde. Y las ropas, no, lo más importante no es el vestido. Lo más importante es lo que está dentro. Qué ¿ves? Bonito. No hay que quedarse solo con lo superficial. La forma de afuera. Fíjate que yo tengo sangre, huesos. Así sí, es. Fíjate, sin ningún prejuicio. ¿Te das cuenta? Vamos. Pero Simón, ¿cómo vas a estar? Súbete los pantalones. Bueno, pero ¿cuál es el prejuicio? Todo el mundo tiene canillas. Bueno, tú no tienes canillas. Pero tus canillas, ya va, están como blancas tus canillas, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué bonito! Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Una técnica muy interesante, además bastante creativa, que utiliza también el cuerpo de quien maneja a nuestro muñeco, en este caso a Simón. Y también al títere. Oí, qué bonito el contraste, poder mostrar la técnica de rayos y centellas y también de tu queque. Gracias por estar aquí. Yo quiero saludar a Elaine. Qué bello trabajo, Elaine. Bueno, nosotros también estamos muy felices de estar aquí contigo en este programa, porque mi mamá no se lo pierde, mi abuela no se lo pierde. Y bueno, nosotros también estamos muy contentos de aprovechar para invitar a todo el país, a la gente de La Guaira, de Caracas, de Miranda, a disfrutar de este festival, de esta gran fiesta donde los titiriteros aprovechamos para mostrar nuestro trabajo, pero también para aprender. Porque la única manera, como dice Simón Rodríguez, de ser libre es aprendiendo. Así es. Y los titiriteros, pues esta es nuestra bandera de lucha, de trabajo, a través del teatro. Y en el montaje bicentenario. Y en él nos acompaña Ledder Belisario, que es un actor maravilloso, lúdico, juguetón. Y bueno, la pasamos muy rico en ese viaje. ¿Cómo, qué nos dice el patriota? ¿Cómo se casan también los niños y niñas con todo este paseo bicentenario, con nuestros personajes, además con Simón Rodríguez, que tanto lo amamos, que la historia de nuestra patria y en la enseñanza la debemos también a él? Lo más importante de este viaje bicentenario es que nosotros estamos enseñando la historia a partir del juego. Hay una máquina del tiempo que me atrapa y me lleva a diferentes épocas y diferentes sitios. Y vamos a pasar por muchas situaciones. Vamos a llegar a la época de la colonia, el encuentro de los dos mundos, 19 de abril, 5 de julio. Y vamos a conocer la historia de amor más grande de Latinoamérica, que fue la historia de amor de Simón Bolívar y Manuela Sáenz en Quito. Hablamos de las batallas. Es un viaje muy divertido donde todos los niños van a tener la posibilidad de atravesar esa máquina del tiempo junto conmigo y con unos efectos de máquinas de humo. Tenemos diferentes técnicas, tenemos guiñoles. Bueno, pero no les vamos a estar diciendo todo porque tienen que ir a ver. Tenemos fantoches, guiñoles, mopeds. Hay diferentes técnicas de títeres dentro de nuestro espectáculo. Va a haber formación también, no solamente muestra. Es interesante mencionarlo, Alfredo, porque hay gente y agrupaciones o colectivos culturales que les llama muchísimo la atención el trabajo de los títeres, de los muñecos, y les gustaría sumar todas esas técnicas que de los invitados nacionales e internacionales. Sí, así es. Hay también unas clínicas acerca del títere. Para eso tienen que ver la programación en www.iaem.gov.be o www.cnt.gov.be, y allí está toda la información acerca de los talleres de la programación. Y para los talleres deben enviar un correo. Allí en la página web también está el correo a donde tienen que mandar sus postulaciones, porque son, lamentablemente, son talleres que no son para muchas personas porque son especializados. Entonces, bueno, los invitamos para que participen no solo como asistentes a las obras, sino también en esta serie de talleres que vamos a hacer en el festival. ¡Qué maravilla! Bueno, así nosotros nos despedimos de este segmento de Tertulia Musical, porque la cocina sigue con nosotros. Ya nuestros invitados, y vamos a invitar también a nuestros muñecos para que disfruten de la buena selva negra que ha preparado Leti. Ya venimos con más contrastes.